Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura de Viernes. Tenemos de verdad pláticas muy interesantes de lo que puede, de lo que ocurrió esta semana, análisis que tienen que ver un poco con la violencia criminal, con voces que rara vez escuchamos, que tiene que ver con el tema del crimen organizado, pero también tenemos cultura, también tenemos que hablar de la palabra. Entonces, vaya, tenemos un programa completito y me da mucho gusto que esta noche me acompañe Juan Alberto Cedillo. Él es el autor justamente de este libro, Las Guerras Ocultas del Narco. Juan Alberto, muchísimas gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Un placer platicar contigo. Muchas, muchas gracias. La verdad es que hemos ocupado estos días, estos viernes sobre todo, para detenernos, para analizar la situación. Invitamos autores para que nos platiquen los libros, pero también como para conocer su visión de lo que sucede. Estamos en medio de un debate, de una agenda, en donde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el propio Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública, voces interesantes que han levantado la mano y han dicho, hablemos de la despenalización de la marihuana, de lo que sucede en Guerrero con la amapola, con los empresarios de amapola. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Antes de entrar directamente a detalle de las guerras ocultas del narco, estas voces, este planteamiento del nuevo gobierno en transición. Creo que cambiar la estrategia es muy importante y que se están dando pasos en un sentido correcto. Legalizar las drogas podría ayudar en un nivel, no en los dos, porque la amapola no genera violencia en México como tal por el narcotráfico. Genera violencia por otras razones, ¿no? Por su cultivo. Y lo que más me llama la atención del nuevo gobierno es este discurso de perdón, reconciliación y amnistía. Desde mi perspectiva, eso me parece que es un discurso para Colombia, quizás con las FARC, de perdón, de olvido, pero no para México. Desgraciadamente, la violencia en México se está siendo generada ya no solamente por los grupos criminales, sino por toda una serie de pandillas que están operando. Y eso requiere un diagnóstico correcto para poder aplicar la medicina adecuada, ¿no? A ver, vamos a escuchar a Alfonso Durazo, ¿te parece? Vale. Esto fue lo que dijo justamente esta semana. No en las mesas. Si me preguntan fuera de la mesa, yo les voy a dar mi opinión con mucho gusto.
Fuera de la mesa. Fuera de la mesa. Sí. Yo soy un liberal y creo en la libertad. Y creo que debemos de dejarle a cada una de las personas la libertad de consumir o no. A favor, entonces. Estoy a favor de una liberalización de las drogas para el consumo lúdico y para el consumo médico. Esto no lo voy a decir allá. Bueno, la voz de Alfonso Durazo. Esto en una de las opciones, que es lo que estábamos comentando. Otra, la que te llama la atención, de las palabras perdón, reconciliación y amnistía. Pero a ver, entonces, no estamos en condiciones. ¿Por qué? Porque las condiciones de Colombia eran grupos armados con fines políticos y las condiciones en México son grupos armados que disputan el trasiego de droga directamente. ¿Por eso es que no estamos como preparados para esta reconciliación? Mira, estos foros generaron mucha polémica y mucho descontento por las víctimas. Las víctimas, ahí hay varias crónicas donde los foros fueron muy criticados y las víctimas dicen no podemos perdonar a nuestros victimarios, ¿no? Delincuentes que mataron a nuestras familias. El problema con el viejo esquema de que son los cárteles los que están generando la violencia, eso ha cambiado. Precisamente el libro plantea un último capítulo donde señala cómo es que la autodestrucción de los Zetas por pugnas internas, por capturas, por traiciones, generaron muchas células que se quedaron acéfalas. Paralelamente, el gobierno con la DEA provocó el descabezamiento de ciertos cárteles y estos cárteles se quedaron muchas células. Ahorita los 31,000 homicidios que estamos obteniendo cada mes como récord ya no está generada por el viejo esquema de los grandes grupos del narcotráfico. Está generada por pequeñas pandillas, por pequeños grupos, por bandas y por células que se quedaron acéfalas que están operando bajo el modelo de los Zetas que crearon para controlar regiones. Claro. Pero ya no son los grupos antagónicos fuertes, sino son muchas pandillas que están operando aquí en la capital, en Iztapalapa, en Ecatepec, en la delegación Gustavo Madero, etc. ¿No? Con el estudio que has hecho con el análisis del narcotráfico, ¿qué salidas ves posibles? O sea, ¿ves posible el hecho que se eche para atrás la ley de seguridad interior, que se profesionalice a la Policía Federal, que se fortalezca a las policías locales? ¿Cuál es la salida después del estudio que haces, Juan Alberto, para una solución? Pues mira, es una multiplicidad de factores, no se puede simplificar. Así como el problema al que llegamos con masacres como la de San Fernando, Ayotzinapa. Que se cumplieron 8 años esta semana, ¿verdad? Sí, San Fernando. Y además, pues circunstancias muy difíciles en provincia, ¿no? Zonas incendiadas como Guerrero, Acapulco, etcétera. Esta situación a la que llegamos tiene muchos factores, no se puede simplificar como tampoco se puede simplificar la solución. No es nada más una solución desde mi perspectiva solamente de asuntos policíacos, no solamente de asuntos militares, pero tampoco el combate a la pobreza nos va a resolver en el corto plazo la situación. Yo creo que tiene que haber una combinación de medidas. El asunto de la policía todavía es una necesidad porque tenemos el problema en el corto plazo y en el largo plazo sería una cuestión de estudio. Lo que yo sí creo es que tenemos solución en el mediano plazo. En el corto plazo se ve muy difícil. Bueno, fíjate que yo creo que coinciden, ¿eh? Especialistas como tú. He tenido en esta mesa a Ernesto López Portillo, al propio Alejandro Ope, y cuando les pregunto, a ver, siempre lo mencionamos aquí, pero creo que es muy importante repetirlo. La gente tiene expectativas muy altas, quiere respuestas en menos de un año, el 63% claro, de la gente. Claro, claro. Cuando les preguntamos a los especialistas, bueno, ¿es posible? No, dicen, en un año no. Dice, puede sembrar. Claro. O sea, puedes sembrar y puedes marcar un camino claro. para el tema de claro. la solución. Y dice, sí. Y se pueden dar resultados inmediatamente. Pero o sea, vaya, quitar de tajo la cifra homicida. No. Pensar que para 2019 no. va a bajar estrepitosamente. No. Eso es, si estás diciendo eso, lo único que vas a generar es que haya un rechazo a la vuelta de un tiempo cuando no vean resultados. De hecho, el gobierno, ese es el gran problema de este gobierno, que generó tantas expectativas
y se buscan soluciones de corto plazo que si no se cumplen, al año van a tener una situación bien compleja. Y en efecto, lo que el gobierno puede hacer, si hace las estrategias correctas, es poner a México en 5 años en el camino a solucionar las cosas. Claro. Pero no hay soluciones mágicas que cambien la situación. Fíjate que yo creo que algo importante también es la creación de estas comisiones de la verdad. Me parece que sí, antes de hablar de perdón, reconciliación y amnistía, se debe de hablar de verdad y justicia. Y de justicia. Y de justicia. Entonces, hay proyectos muy interesantes que se le han presentado a este gobierno de transición, ojalá los tomen en serio, porque es justo eso, esta tan mencionada justicia transicional, se tiene que construir, claro. Y a partir de la búsqueda de verdad se va a poder hablar tal vez en un par de años, 4, 6, no lo sabemos, de algún tipo de perdón en todo caso. Claro. Sí, por ejemplo, en el caso de la justicia, esta situación que tenemos tiene un factor fundamental para que haya llegado toda esta violencia e inseguridad. Y ese factor fundamental es la complicidad de autoridades con el crimen organizado. Entonces resulta que tenemos gobernadores como Yarrington, como Eugenio Hernández y quizás algunos de Coahuila que fueron cómplices. Y si queremos hablar de Comisión de la Verdad y de Justicia, a lo mejor tendríamos que empezar a tener justicia con esos gobernadores que encubrieron masacres como la de Allende, eventos como lo de San Fernando, estos gobernadores que no han sido tocados en México y que si están en la cárcel es porque Estados Unidos ha estado presionando para que los metan a la cárcel o lo está pidiendo la extradición. Creo que tocaste un tema fundamental y una palabra no tan repetida en la estrategia, que es el tema de la complicidad. Se han tratado de, insisto, fortalecer policías locales, se habla de la Comisión de la Verdad, etcétera, pero poco se ha hablado de la rendición de cuentas. Correcto. De cómo correcto. Estamos aquí. Correcto. O por qué estamos aquí. Correcto. O sea, cómo es que no hubo ningún tipo de resistencia para que el crimen organizado llegara a estos niveles. Exactamente. O sea, parecería, vaya, yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en Colima. O sea, lo de Colima a mí me parece el escándalo más grande del sexenio. Yo lo pongo así, el escándalo más grande del sexenio. El fiscal de seguridad de Colima detenido en Estados Unidos por narcotraficante. Y no solo por narcotraficante, por liderar un grupo. Claro, o sea, sí. Es la representación más clara de esto, ¿no? Y yo creo que sí, se levantó la voz en medios, hubo un par de entrevistas, pero vaya, no vi la reacción debida ante un escándalo de ese nivel. Es un fiscal que entraba a las juntas de seguridad con el secretario de Gobernación, con el presidente, que tenía acceso a todos los documentos del ejército. Todo. Todo. Así es. Y detenido hoy por hoy en Estados Unidos por narcotraficante. Y el problema es que no es el único. El problema es que, por ejemplo, estos capos que yo escuché rendir testimonios en Estados Unidos hablaban con toda la naturalidad que habían comprado mandos de la 8ª zona militar, mandos regionales de la 4ª región militar, es decir, tenían infiltrado el ejército y esta complicidad que permitió que llegaran es lo que no se ha tocado en México. Yo recuerdo también en estas notas perdidas con Alberto que se quedan en los interiores de los diarios, cómo quisieron sobornar a algún general con un Rolex verde, recuerdo la fotografía. Y vaya, el general tal, lo dio a conocer, lo presentó tal, pero si lo hacen es porque otros generales lo aceptan también. Claro. O sea, vaya, ese paso de todavía decir, oiga, pues aquí está el nombre, y traía atrás el nombre, su cargo, tal. Dices, bueno, si lo hacen, si se atreven a hacerlo, es porque otros ya han aceptado. Sí, era 1 de 10 que ya lo aceptaron. Sí. A ver, y es eso, yo creo que, y fíjate, lo voy a remarcar, el tema de la palabra y la complicidad, lo cual es fundamental. Platícanos de esto, de las guerras ocultas del narco, tu más reciente libro, ¿de qué viene y por qué escuchar estas voces de narcotraficantes, de capos detenidos en Estados Unidos? Porque precisamente tenemos un diagnóstico que todavía, a pesar de que se habla mucho del narcotráfico, tenemos un diagnóstico todavía no tan claro de cómo llegamos a esto. Okay. Cómo se creó esta situación en la que estamos viviendo en México. Si hace 10 años nos hubieran dicho México se va a estar incendiando, no lo hubiéramos creído, ¿no? O sea, hace
10 años me hubieran dicho, ¿no vas a poder salir a carreteras por la noche? Que va a haber una masacre como Ayotzinapa, no, colgados posible. Como... No, simplemente no lo hubieras concebido. ¿Y cómo se va a ver México dentro de 20 años cuando esto se calme? Se va a ver como el segundo periodo más violento después de la Revolución Mexicana. Bueno, sí. A ver, Juan Alberto Zedillo, ahora sí que Dios te oiga. Ojalá, de verdad, en Juan un momento Alberto, dado que se componga, ojalá, se tiene ojalá, que componer. De verdad, porque, híjole. Pero entonces a mí me toca la suerte que Proceso me manda a cubrir Estados Unidos, a Austin, a San Antonio, a Brownsville, una serie de juicios donde están compareciendo capos detenidos en México, extraditados, que cuentan sus historias, que cuentan cómo corrompieron a las autoridades. Lo de México ya lo conocemos mucho, que corrompen muchas autoridades, pero, por ejemplo, ellos cuentan cómo corrompen toda la línea fronteriza, al ICE, a la patrulla fronteriza, a la aduana, que eso el gobierno de los Estados Unidos siempre lo tiene medio oculto, pero también corrompen muchas autoridades. Y ellos lo dicen. Ellos lo dicen, cómo cuánto pagaban, cómo le hacían. Entonces cuentan cómo traficaban la droga, cómo se peleaban, con quién se unían, con quién tenían que hacer los convenios para traer la droga desde Centroamérica, y todo esto se va contando por ellos mismos. Entonces nos da una radiografía de algo que ha ocurrido en México, que nos explica un poco por qué la masacre de Allende, cómo ocurrió, qué sucedió desde adentro, cuáles fueron los factores que provocaron que 350 personas fueran asesinadas. Sí, mira, tienes absoluta razón. Yo creo que hemos entrado en una dinámica de información en la cual... si hoy aparecen 15 cuerpos en una carretera, en la carretera Tuxpan, Ciudad de México, híjole, pasa como, bueno, pues sí, son métodos que hacen, tal, vaya, nada sorprendente, se podría decir, qué grave, qué tal, sale el gobernador a decirlo. Pero es súper interesante tratar de rastrear cómo llega el crimen organizado a eso, a esto específicamente porque el crimen organizado son seres humanos. Exactamente. O sea, y oírlos ahí fue muy interesante, oírlos ahí. ¿Cómo llegan a eso? ¿Qué tienen en la cabeza? Pues mira, también como nosotros que a veces no... Yo estudié historia y terminé en el periodismo, ¿no? Hay circunstancias, lo que dejan ver ellos es que hay circunstancias que terminan en esto. Claro, vamos a decir que traen un gen ciertos narcotraficantes por la maldad, ¿no? Por decirlo simplistamente, ¿no? Pero hay una serie de circunstancias que se van generando que llegas a donde estamos. Como en cierto sentido México llegó a este nivel de violencia por una serie de factores que tendrían que estudiarse desde múltiples disciplinas. O sea, lo mismo pasa con la cabeza de estos capos. O sea, dices, a ver, todavía no se alcanza a ver, o sea, apenas se alcanza a ver de lo que ha sido capaz México, porque al final, hasta ahora se está viendo la generación que creció con... Con violencia. O sea, hasta ahora estamos viendo apenas a la generación que lleva 10 años expuesta a la violencia. Ya veremos, yo creo que en un periodo de los próximos 10, ver cómo verdaderamente afectó. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mi generación, tal vez no sé si sea la última, tal vez un par antes, mi generación todavía nos tocó ciertas libertades, el viajar por la ciudad, el país sin problema, salir por las noches, no temer si vas a la frontera en que hay zonas en donde el Estado no se hace responsable. Habrá que ver esto. Entonces dices, hay ciertas circunstancias que cambian a un país y a una sociedad. Lo mismo pasa con la cabeza de los narcotraficantes. Claro. El libro, de hecho, trata de ser una visión de la violencia y de la inseguridad desde la provincia. Porque, desgraciadamente, la narrativa de la violencia, lo que conocemos en la mayoría de los casos, viene del Estado y del oficialismo. Qué importante. Y eso, cuando viene del oficialismo, por ejemplo, en las regiones donde está controlado por el crimen organizado, está viciado por la complicidad de los gobernantes con el narcotráfico. Entonces ya tenemos que la visión del oficialismo tiene limitaciones y tiene problemas de veracidad. Entonces, vivirlo desde la provincia, que se vive la violencia como estos jóvenes que han vivido la violencia, se ve muy diferente. La capital siempre ha tenido problemas para entender algunas cosas que ocurren en provincia y no se capta la dimensión. Ese fue un problema que yo tuve para cuando escribí este número, que muchas veces no se capta la dimensión del problema que está ocurriendo allá. Y eso es lo que trata de explicar.
cómo se vive desde la, cómo se vivió la provincia. Porque al final la mayoría de los capos son de los estados. Exactamente. O sea, la mayoría de los capos son justamente gente que crece en un cierto ambiente y que transforma. Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila. Y la capital, que no había sufrido tanto la violencia, pues en un cierto sentido estaba preocupada, pero no lo estaba viviendo, como ahora lo empiezan a vivir en Iztapalapa, en La Condesa, en Tláhuac, en Ecatepec, en Chalco, donde estos grupos ya están tomando control. A ver, son 10 capítulos. Las víctimas viajaban al norte, los verdugos regresaban al sur, la batalla por Nuevo Laredo, la ruptura con el cártel del Golfo, masacres en San Fernando, estado fallido, Zetas, los reyes de Coahuila, violencia sin límites, la masacre de Allende y 5 manantiales, la última traición del Judas de los Zetas y la narcoinsurgencia. ¿Estos capítulos son contados a través de ellos? Todo se ha contado a través de ellos. Aderezado, son los testimonios que conseguí. Los juicios después quedan grabados y luego transcritos. Y tú tienes acceso público a esos documentos, siempre y cuando pagues una cantidad, están en una página web de los archivos de la Corte. Aderezado de esta investigación con la revisión de los documentos Wikileaks, uh-huh, que hablan sobre el narcotráfico. Hay mucha relación entre el gobierno de Estados Unidos y México negociando todas las estratégicas. Posteriormente me metí a la Secretaría de la Defensa Nacional, estuve en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa revisando los expedientes de los exmilitares que traicionaron y se fueron al bando contrario. Y el filtro que me permitió delucidar si los capos en Estados Unidos estaban mintiendo o no en sus testimonios fue que yo tengo 10 años cubriendo eso y me podía dar cuenta cuándo podían mentir y cuándo no. ¿Mentían con regularidad? Se equivocaban. Se equivocaban, en realidad no, casi nunca mentían, se equivocaban de fechas, nombres, pero fíjate, ellos son unos hombres, como dijiste, que estaban haciendo cosas que son históricas. Cuando tuvieron la oportunidad de contarlo, se soslayaron, se soltaban y empezaban a... Y sabían que en Estados Unidos no los condenan por los delitos cometidos en México, los condenan por lavado de dinero, por tráfico de drogas, porque son los delitos que cometieron allá. Y cómo iban a testificar a favor de la fiscalía, los fiscales les pedían que contaran las andanzas, cómo operaron, cómo... Entonces se soltaban al rato que los tenían, claro, que callar. La justicia estadounidense trataba de comprenderlos. O sea, también es un proceso de comprensión y de contexto. También de decir, contexto. ¿Dónde estás? También de contexto, porque acuérdate que están siendo testigos para condenar a otra persona que es narco y que necesita que el jurado entienda en qué contexto estuvieron operando los que están a favor de la fiscalía y el narco que están condenando. Es un libro absolutamente necesario, Juan Alberto. Yo pues creo gracias, que es una voz que sinceramente le hemos puesto poca atención en los medios de comunicación. Vienen apenas en algunos reportes de notas cuando se trata de un capo relevante, uh-huh, pero son vidas que en algún momento están perdidas y que afectaron a millones. O sea, sí. No estamos hablando, pues estamos hablando de poblaciones nos enteras. Cambiaron el rostro del país, cambiaron el rostro del país. Aparte de estos testimonios, te fuiste a los lugares, conociste las historias. Sé que es una década de trabajo el que llevas, pero lo ligaste con historias que ya habías reporteado por acá. Sí. De hecho, pues el asunto es que a mí me tocó llegar por primera vez a Allende. Estuve en San Fernando, viajando a Tamaulipas, viajando a Reynosa, viajando a Coahuila, a Veracruz, a Zacatecas, donde todo esto estaba ocurriendo, porque era el área de influencia que me tocaba cubrir. Híjole. No, de verdad, es impresionante el trabajo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Algún testimonio? ¿Alguna historia que te haya llamado más la atención que las otras, Juan Alberto? Sí. Por ejemplo, cómo traficaban la droga, cómo corrompieron las autoridades, cómo se peleaban, por qué se peleaban, porque uno cree que los cárteles son homogéneos, siempre se están peleando. A ver, es una gran pregunta, ¿por qué se pelean? Por llegar al poder, como los políticos mexicanos. ¿Pero qué significa el poder dentro del crimen organizado? Pues significa primero muchos ingresos, significa controlar grandes regiones que les dejan muchos ingresos, que les dejan complicidades con altos funcionarios, con empresarios. Hace cuenta que son personas que vienen de zonas muy humildes que llegan a codearse con los generales del ejército, con gente del gobierno, y les da cierto prestigio. Acuérdate que los narcos quieren tener cierto prestigio. Por ejemplo, por eso siempre están pagando
a ciertos compositores para que les hagas un narcocorrido, ¿no? Y pues les da ranchos, por ejemplo, Mamito, que es el testimonio que más utilizo, Enrique Rejón Aguilar, llega a juntar 250 caballos de carreras de su propiedad, ranchos y avionetas, ¿cierto? O sea, de ese tamaño. Sí, sus ingresos, según ellos, son de 350 millones de dólares por año, traficando 40 toneladas de cocaína por Piedras Negras. En 3 años de narcotráfico que estuvieron como autónomos, juntaron ganancias por 1,000 millones de dólares, que ya los quisiera Pemex para invertirlo en la exploración de petróleo. 1,000 millones de dólares es una cantidad brutal. Eso es parte del poder de ellos. Y hay historias que tienen que ver con gobernadores, hay historias de altos funcionarios. Yarrington principalmente. Yarrington es lo que el fiscal que mencionaste, en un momento deja de ser aliado y se convierte en cómplice de ellos. ¿Así? ¿Directamente? Directamente. Les deja nombrar los jefes policíacos en Tamaulipas y luego llega un acuerdo con Arturo Beltrán Leyva y el cártel del Golfo, la DEA lo tiene la documentación, donde les propone mandar droga a Europa a través del puerto de Veracruz. Él va a hacer todos los acuerdos para que la droga pueda entrar y pide a cambio 10%. Estás hablando de un gobernador. Que quiso ser presidente de México y que estuvo claro, a punto de ser presidente de México. Tienes absoluta razón. Así es. Claro. ¿Cómo son estas reuniones? Porque digo, digo ya para ir cerrando, ¿estas reuniones son en ranchos, son presenciales? En ranchos, la mayoría de las veces no ocurren los gobernadores, es muy difícil. Siempre mandan allegados muy cercanos. Son ranchos, por ejemplo, Pancho Colorado se reunía con los Zetas en su rancho que tiene en la carretera Tuxpan. Uh-huh. Y Mamito cuenta ahí que cuando se reunían, acordaban darle el dinero para comprar los caballos en Estados Unidos, él pagaba con su empresa Petroservicios, acuérdate que Pancho Colorado, Francisco Colorado Cessna, sí, era concesionario de Pemex, él estaba pagando los caballos de carrera de $1,000,000 con su efectivo de la empresa y los Zetas le daban el dinero, los dólares. ¿Hay narcos viejos? Pues mira, el más viejo ahorita que ya no está operando, pero él es, por tradición, sería el Mayo Zambada. Él hace mucho que se retira y deja a sus hijos y a las nuevas generaciones, pero siguen siendo los referentes. ¿El promedio de edad es de muy jóvenes? Sí, ha bajado porque en esta pelea interna se mataron los más viejos y están subiendo estas nuevas pandillas, gente muy joven. Y ahorita la edad promedio no sería de 25 años para arriba. Sería para abajo. ¿De 25 años para abajo? Para abajo. Y son más violentos y más peligrosos. ¿Alcanzan las cárceles para procesar lo que estamos viviendo? Si se tratara de un asunto de meter a todos en las cárceles, no. Tendrías que hacer algo así como esta película que cierran Manhattan y meterlos a todos, una isla y meterlos a todos, porque no alcanzaría. Desgraciadamente aquí ellos se metieron a este nuevo modelo de delincuencia, se metió a la economía informal. La economía criminal absorbió la economía informal y metieron cosas que antes no se controlaban, la piratería, la venta de alcohol adulterado, y empiezan a controlar esta parte. Y ahí meten a mucha gente que no está involucrada directamente en el crimen organizado, pero son satélites en este negocio amplio, ¿no? Que de verdad, qué trabajo. ¿Hacia dónde se dirige Juan Alberto Zedillo, para cerrar esta conversación, hacia dónde se dirige esta guerra? ¿Cuál es el futuro después de haberla estudiado 10 años? ¿La sigues estudiando? Pues sí. ¿De haberla escuchado? Sí. ¿Hacia dónde se dirige esta guerra? Pues mira, a pesar de tener toda esta experiencia, yo no me atrevo a hacer muchos pronósticos. No me gusta pegarle a... Sí, trabajar en... A bola de cristal. Pero sí se puede pronosticar algo, que desgraciadamente si el gobierno actual no tiene el diagnóstico correcto, esto va a seguir por un buen rato, por lo menos 5 años. Yo no le veo salida en 5 años. O sea, en el mejor de los casos, si se hacen las cosas bien a partir de el 23 de agosto, o sea, ya, si no se hacen las cosas bien, estamos hablando de un periodo... De 4 o 5 años que esto va a seguir igual, que no cambia mucho. Varía, variar. Esto se trata de lo que en el ejército se llama guerra irregular, es decir, que las cosas pueden subir y luego pueden bajar. Esto en Tamaulipas ocurre mucho y entonces tenemos que en Ciudad Victoria o en Reynosa no se escucha nada y de repente una balacera por acá, una balacera por allá. Estamos hablando que sube y baja la violencia.
Bueno, pues la editorial es Grijalbo, de Penguin Random House, de este grupo editorial. De verdad tenemos en nuestras manos un trabajo periodístico serio, un trabajo periodístico de muchísimos años. En estos procesos de pacificación que se están dando en este país, creo que también se debe de escuchar estas voces. Me parece que llega en un gran momento. Me parece que llega en un gran momento este libro de las guerras ocultas del narco. Juan Alberto Cedillo, pues tienes el micrófono abierto en este programa. Te agradecemos de verdad. Gracias por la invitación. Admiramos el trabajo que haces y que has hecho. Y espero que nos veamos pronto para tratar de digerir justamente esto. Ya veremos, porque estamos en una época como en un limbo. Y en un limbo o en un impas de, a ver, es que estamos apenas llegando. Bueno, pero tu proyecto, ¿cómo? ¿Qué hacer? No, es que estamos armándolo. Tal. Entonces estamos en este proceso de varios meses en donde no se le puede exigir a un gobierno entrante y estamos cansados de exigirle a un gobierno saliente que prácticamente ya cerró la cortina. Claro, es un periodo difícil, ¿no? Entonces, es un periodo difícil porque sí estamos ahí como en el limbo de, bueno, ¿y para dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se reagrupan? Llegan nuevos gobernadores, llegan estos superdelegados. ¿Cómo cambia incluso el sistema? Y eso puede influir en esto. Sin duda. Pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Juan Alberto Cedillo, por estar esta noche por acá. Gracias, un placer platicar contigo. De verdad, Juan Alberto Cedillo, nosotros vamos a una pausa, pero al regresar vamos a hablar de cultura de palabras, invitada de lujo. De verdad, no le cambie, regresamos. Regresamos a La Nota Dura. Gracias por seguir esta noche por acá. Hay entrevistas de verdad que, mire, hacen que sonrían, te ponen de buenas. Y para cerrar esta semana, de verdad, no puedo imaginar una plática más deliciosa que con Laura García. Gracias por estar por acá, Laura. El placer es mío, querido. Muchas, muchas gracias. Traes entre manos un proyecto maravilloso, un libro maravilloso que tiene que ver con jugar con las palabras. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reivindicar palabras que tiene nuestro idioma y que no usamos, y yo me pregunto por qué. ¿Cómo llegaste a ver, Laura? ¿En qué momento? Bueno, todo el tiempo estás viendo palabras, todo el tiempo, y lees brutalmente y te la pasas entre libros y te la pasas en ferias de libros, pero ¿qué? ¿Las fuiste guardando en un baúl? ¿O las cómo fui poniendo fue? En Twitter. Para mí Twitter fue ese lugar donde poder compartir esas palabras rarísimas que yo encontraba y decía, ¿por qué yo, que me dedico a las palabras, no sabía que esta cuchara para servir helado se llama funderelele? Entonces empecé con un hashtag que se llamaba palabras que me encuentro, y lo que hacía era poner la palabra y poner la definición, y me fui dando cuenta que con el tiempo iba poniendo como frases, porque Twitter es pequeño y te limitan el espacio, que yo decía, como una reflexión de cómo me la encontré, para qué yo creo que serviría. No sé, un poco fue creciendo y, bueno, la editorial Planeta lo que hizo fue decir, oye, ¿por qué no conviertes esto en un libro? Entonces lo convertí en historias, porque me di cuenta de que nosotros tenemos historias
que más allá de la etimología y de la evolución de una palabra, tenemos una historia que nace cuando conocemos ese término y cómo nos acompaña a lo largo de la vida en diferentes momentos, y se empieza una especie de relación personal, una emoción con ellas. A ver, pero entonces, ¿estamos hablando como de una ficción? ¿Estamos hablando como de ficción? No es casi un diario. Relacionado con... O sí, de verdad es una historia real de lo que ha pasado. Esto no me había pasado hasta ahora, pero a ti te lo voy a confesar en primicia. Hay mucho de autobiografía, es decir, sí cuento momentos, pasajes de mi historia, y luego lo que me pasa es que no tengo una vida tan interesante, entonces le puse un poquito de esta historia. Claro que tienes una vida interesante, Laura, por Dios. No para escribirla en un libro que a la gente le interese. Entonces le puse un poquito de ficción, licencia literaria, para convertirla en pequeñas anécdotas que fueran divertidas, que fueran interesantes, que tuvieran que ver con la palabra, y me pareció muy, muy bonita. Pero sí, antimacasar, por ejemplo, que es como se le llama a los paños que se le pone a los asientos de los aviones para que la cabeza repose. No sé si se han fijado que los aviones ¿cómo tienen se llama? Una telita que se llama antimacasar. Antimacasar. Maravillosa. Yo que uso tanto los aviones, no sabía que eso tenía un nombre. Y también se llaman así los paños donde, no sé si te ha pasado, en casa de los abuelos siempre hay cosas que cubren los sofás. ¿Por qué? No ¿por sé. Qué? ¿Por qué? O una mesa. Y tienen un... ¿Por qué? No sé, pero eso tiene nombre. Así que un poco lo que cuento también es mi historia con mi familia. Y decir que yo dormía siestas en casa de mis abuelos cuando llegaba de la universidad y me salían antimacasares por todas partes después de levantarme de esa siesta ahí babeando y le babeaba. Y de hecho era para eso, macasar es un aceite con el que antes se peinaban los hombres y el antimacasar era para que no se quedara pegado. No se queda, wow. Entonces era para, uno es más qué fácil lavar un pañito historia. Que el sofá. ¡Qué maravilloso! Ahora ya la gente no usa eso o se limpia más fácilmente los sofás, pero me parecía que era una historia que hacía recordar las palabras. Las palabras se recuerdan cuando te hacen reír, cuando hablas sobre ellas. Y eso, alargar un poquito este vocabulario, que para mí estaba un poco, no sé si en extinción, espero que no, pero sí en desuso. En desuso, absolutamente. Puesto que utilizamos un vocabulario muy cortito, muy limitado, pues ¿por qué no regalarle al mundo 71 palabras, que es lo que hay ahí? 71 términos que a mí me gustaron. Muchas, de verdad, a ver... Todas me sorprendieron, la mayoría me sorprendió. Y la mayoría, por supuesto, no las había usado. Pero me llamó mucho la atención la última. Abuelo. ¿Por qué detenerte ahí? Porque abuelo, aparte de ser el papá de tus papás, tiene otra acepción, que es este vellito que nace aquí, que nunca termina de crecer. No digas que eso se llama abuelo. Eso se llama abuelo. Y nace aquí y en la coronilla. Los niños lo tienen. Sí, claro. ¿Viste las caricaturas que siempre se les para un pelo? Nunca termina de estar en su sitio. Cuando uno se recoge, sobre todo las mujeres, cuando nos recogemos el pelo, esto de acá nunca es manera de ponerlos en su sitio. Son finitos, son delgaditos, nunca crecen y siempre te hacen la vida imposible. Confiésame algo de verdad. A ver. ¿Las has usado después de este libro? Funderelele a todas horas. Se ha convertido, aparte de las entrevistas. Hice un ejercicio de ir a las heladerías a preguntarle a los que usaban el funderelele como herramienta de trabajo. Nadie la conocía. Luego me mandaron por Twitter, que me fascina ahora Twitter para compartir este tipo de historias. Hay una heladería en Monterrey que se llama Funderelele. Me mandaron hasta la foto. ¿Y ya fuiste? Pues no he ido a Monterrey, hombre. Pero prometo estar ahí porque voy a estar en la octubre, feria, la obvio, feria. Obvio, entonces. Y me voy a hacer una foto y voy a abrazarlos y les voy a llevar un libro. A ver, ahí, o sea, en cuanto me llegó el libro y estábamos hablando justamente con mi querida Paulina Chavira, a la que le mandamos besos y abrazos. O sea, y estaba hablando y le dije, oye, ¿qué te pareció tan? Me dice, me encanta porque son ideas, son historias muy personales, tal. Pero inmediatamente pensé en dos cuentos de... Primero pensé en Funes el Memorioso, que es este maravilloso cuento del tipo que pues, tiene nombre para todo y tiene palabras para todo y recuerda todas las palabras. Y dice, un perro no es igual tirado a las 6 de la tarde que un perro a las 5 de la mañana levantándose a dormir. Decía, entonces, cada perro debe tener su nombre distinto. Entonces, me recordó este maravilloso cuento de Borges de las palabras y de cómo efectivamente antes éramos más creativos, antes necesitábamos más. Explicar. Uy, eso se pone filosófico ya a estas horas de la noche. ¿O necesitamos más, tal vez, directamente en el tema de la palabra? Es muy buena pregunta. No,
Yo creo que en el mundo hay más conceptos, porque se producen realidades nuevas mucho más deprisa que antes. Antes uno iba a la cueva, salía el otro por el mamut, volvía, comían, y ahora hay muchas cosas a nuestro alrededor que hay que nombrar. De hecho, muchas de esas palabras las nombramos a todas horas en el día, pero las definimos, no usamos su nombre, decimos como la definición, la cuchara con la que servimos los helados. Dame la cuchara de los helados, el sacabolas. Y yo creo que lo que hemos perdido ha sido un poco esta, quizá por la inmediatez y por la simplicidad, que todo lo queremos sin esfuerzo, hemos perdido un poco estos matices en las palabras. Ahora usamos más palabras genéricas, dame una pizca de eso. Y las cantidades tienen muchos nombres. En el mundo vegetal y animal, por ejemplo, me parece que eso está pasando. A todo le llamamos con palabras genéricas y no, no sé si te pasa con los hijos, pasa mucho, ¿no? Que te empiezan a hacer preguntas y uno no sabe qué responder. Hemos perdido mucho esa capacidad de explicar porque no tenemos las palabras. Y las palabras existen, lo que pasa es que nos hemos vuelto muy cómodos, muy flojos, hemos perdido esa capacidad de distinguir que no es lo mismo una pizca que una brizna, que una porción. Y me parece que, bueno, yo que me dedico a las palabras, me gusta tanto el idioma que acepto y aplaudo mucho que haya palabras globales con las que poder decir algo sin que no haya que traducir y dar demasiada explicación, que haya una comunicación más directa, eficiente para ciertas cosas, pero sin perder todos estos matices que tenemos en los idiomas, incluso en el nuestro, que compartimos más de 500 millones de personas y que según el país donde vivas se dice de diferentes maneras. Es un aplauso a la riqueza de un idioma que tiene muchos acentos y muchas maneras de decir lo mismo y que se puede uno comunicar con todo y todo. A ver, y no sé si sea, porque luego estamos en burbujas de conversación, en donde bueno, pues a veces nos encerramos, a veces logramos salir, etcétera. Pero yo creo que hay un resurgimiento de gente interesada en palabras. No sé si sea solo yo, ¿sabes? Yo creo que tú lo tienes tú más presente. Tú estás muy rodeado. Yo creo que tú lo tienes más presente por las ferias del libro, por donde te presentas, por los programas que tienes de televisión. Pero yo siento que hay un boom por el lenguaje, o por lo menos así lo creo. Afortunadamente, si no me quedaría sin trabajo. No, imagínate. Bueno, yo creo que vas a tener trabajo de por vida. Pero tendría que ponerme a vender helados. No, yo lo que creo es que el mundo de Internet lo que ha permitido es hacer más visibles muchas más personas que antes estaban más anónimas y como más escondidas. Entonces, yo creo que el interés por el lenguaje es genuino, es vital y es lógico porque uno lo utiliza como herramienta para comunicarse desde que despierta hasta que se acuesta. Entonces, hay un interés genuino en decir, ¿cómo le hago para aprender más palabras? ¿Cómo le hago para hablar mejor? Sea de donde sea y a lo que te dediques, la edad que tengas, donde hayas nacido, yo creo que sí. Bueno, yo trabajo en un programa que se dedica a eso y sobrevivimos gracias a todas las preguntas que nos hace, desde la vulcanizadora, al cerillo. O sea, te podría asombrar muchísimo ver sí, el espectro, de la gente que dice, claro, es que yo ya sé que si hablo mejor, la gente me va a escuchar más. Y lo dices muy bien, hablo mejor, pero también escribo mejor. Esa es otra asignatura aún pendiente. Pero a ver, yo sí noto que ha habido, a través de redes sociales particularmente, ¿por qué? Bueno, pues porque las cartas antes eran, pues, a ver, le voy a escribir una carta a la persona que amo, a mi familiar, a mi amigo, tal. Entonces, vaya, si tengo faltas de ortografía, bueno, pues tal vez me diga, oye, pues no escribe así, tal, tal. Pero el juicio era de este tamaño. Ahora el juicio es mayor. No digo que esté bien, pero yo por lo menos yo sí noto un par de amigos que escribían fatal que me dicen, perdón, pero ahora lo googleo. O sea, la verdad es muy que bien. Si no tengo dudas, tengo de, híjole, echar de menos. Echar. Échala, echar con H. H. Híjole, pues a ver, déjame ver qué dice Google. Entonces que dicen, bueno, ¿por qué? Pues porque sí. Sí, de alguna manera ya te expones al tema de decir, híjole, no se escribas, ya sabes, aparte no dejamos pasar una. Pero además hay tres aspectos de lo que acabas de decir que me parece muy interesante. Uno, que ahora se escribe más que antes. Eso está cañón. Ahora eso se escribe más que antes. Lo que pasa es que no se escriben libros y claro, cosas interesantes, sino se escriben hablar con los, ¿cómo es? Hablar con los dedos es tuitear en realidad.
este concepto que a mí me encanta, que dice que uno cuando tuitea, cuando whatsappea, lo que hace es hablar con los dedos. ¿Por qué? Porque lo que pones es un lenguaje oral que tú utilizas para comunicarte con alguien que no utilizarías al escribir, y sin embargo en las redes sí lo utilizas. Tienes absoluta razón, y no me ve, no puede ser que no me haya detenido en eso. Hoy se escribe más que antes, claro. Se escribe más Estamos escribiendo antes. Brutalmente. Tú antes, si tenías un amigo en Europa, le escribías una carta y tardaba 2-3 meses en llegar y tardaba otros 2-3 meses en regresar. Es decir, tenías que esperar 6 meses a una contestación. ¿Y si me urgía, le hablaba? Le hablaba y se me urgía y punto. O sea, y duraba la conversación tal. Y ahí no hay faltas de ortografía, en teoría. Sí. Pero nadie va a perder una línea de una carta que tarda 6 meses en decirte, oye, ¿te acuerdas de lo que me escribiste? A ver, pusiste una H en echar de menos. Nadie le dedicaba tiempo a eso. Y ahora sí. ¿Por qué? Porque es mucho más inmediato y además estás continuamente mandándote mensajes a todo el mundo. Entonces, claro que hay una manera de poder decir a la gente eso. Vuelvo a la visibilidad. Había gente antes que no escribía nunca nada y ahora todo el mundo tiene un teléfono y escribe. A ver, ese era el primer punto. Es el primero. El segundo es el de el tiempo, que va y viene. Uh-huh. Nadie pierde el tiempo en decirte una cosa que pasó hace 6 meses o que tú vas a claro. ver en 6 meses. Y la tercera, que ya ahora no me estoy acordando. No, pero a ver, es que, insisto, yo creo que... La visibilidad, sí, la visibilidad de la gente que antes no veíamos cómo escribía. Si tú escribías bien, ahora sigues escribiendo bien. El que escribía mal, lo que pasa es que antes no escribía y ahora se le ve. Entonces es mucho más fácil. Y luego esta manera de policía de las letras, bueno, pues está bien, pero hay que tomarlo un poco con pinzas. Sí. Ah, la tercera ya sé cuál era. El acceso a la información. Sí. Yo, que soy traductora, tenía un estante lleno de libros para poder hacer mis tareas y mi trabajo. Claro. Le dedicaba un montón de espacio. Ahora todo el mundo puede, no sé si todo el mundo, pero un gran porcentaje del mundo, puede consultar un diccionario en línea y no le lleva nada de tiempo y los tiene ahí. Entonces es mucho más fácil. Claro, es conocimiento. Es claro, conocimiento. Que vas... sí. Antes era, si tenías a la RAE, tenías que aprender sí, a buscar. Echar de menos lo vas a consultar 3 veces. Ya la cuarta menos. No. O sea, ya la cuarta, si dices echar de menos es con H o sin H. A ver, déjame checar. Ah, sin H, ok. Y va a pasar 10 días y vas a decir, híjole, ¿cómo se escribía tal? Pero una cuarta, quinta vez vas a decir sin H. Y todos tenemos dudas, ¿eh? Yo consulto no, un montón de yo cosas. Yo también todo el tiempo. O sea, y el diccionario en línea de la academia tiene 2 millones de consultas al año. Qué buen dato. 500,000 deben ser mías. Pero sí hay una preocupación genuina. Uno sabe que puede quedar muy mal con una chica que intenta ligarse, con un trabajo que intenta ser aceptado, o a la hora de escribir leyes. ¿Cuánta gente no ha podido ser procesada porque una ley no estaba bien escrita y no sabes cómo sentenciar a alguien por no entender cómo está tipificado? Si es un delito, si no es un delito, qué castigo ponerle. Digamos, claro, eso es un extremo, pero es que el lenguaje puede llegar a definir el futuro de alguien por eso. Y me parece que eso, dentro de todo, la gente lo puede saber en mayor o menor medida. A mí lo que me da mucha tristeza es que creo que estamos acotando mucho ese lenguaje. Yo parto de la premisa de que nuestro idioma tiene más de 300,000 palabras y usamos 300 para comunicarnos. Uh-huh. Eso es tristísimo. ¿Por qué no conocer más para saber cuáles usar? Yo no te digo que vayas de solemne por la vida con tus amigos. No, claro. ¿No? Pero tampoco te pones coloquial con tus jefes. Ni si te vas a entrevistar a un presidente de un país, no le puedes decir ciertas palabras. En la medida en que tú conozcas más, vas a saber cuáles usar según cuándo. Claro. Decían que por ahí en una biblioteca, en una palabra se encuentra Dios, dicen. Entonces, ¿dónde encontramos a la Laura más personal en este libro? ¿En qué palabra? Ese libro tiene una historia personal conmigo. Ese libro yo lo estaba escribiendo el año pasado, tembló, me quedé sin casa y yo subí en un acto suicida a rescatar mi computadora porque ahí estaba la mitad de ese libro ya escrito. En un acto absolutamente suicida. Suicida, sí, sí. E sí, irresponsable, bueno, alguien, de tu parte. La gente hace cosas muy desesperadas cuando la situación está muy desesperada. Pero es un libro que amas. Es un libro que amo porque después de eso, que yo tardé muchos meses en volver a poder escribir, me fui a España a terminarlo, encontré, no podía escribir, no encontraba un sentido de sentarme en una computadora y tal. Entonces lo que encontré fue una voz mucho más personal, mucho más íntima, que me ligara a un pasado que en ese momento se volvió muy nostálgico. Yo empecé a reflexionar mucho sobre la infancia, la juventud, lo que había sido mi vida. No sé, había visto la muerte muy de cerca y evidentemente pues estaba en eso. Y entonces
afortunadamente las palabras están mezcladas, no se nota como un antes y un después, pero sí hay unas que hablan más de la palabra y una reflexión más social, más común, y hay otras que hablan más de mi vida. Y creo que tuvo que ver porque yo estaba antes en chalalalala, qué divertido es todo, y luego estaban como, ouch, lo que pasamos. Claro. Entonces creo que sí también hay una Laura ahí que está un poco nostálgica y que le agradece mucho, sobre todo, no solo a la vida, por supuesto, pero a la gente que me ha regalado palabras. La dedicatoria está hecha para las palabras que consciente o inconscientemente me han regalado una palabra en la vida, porque hay gente que te regala palabras. Claro. Yo le quiero regalar al mundo funerario. Pero hay gente que sin darse de cuenta te da una conversación y tú te quedas con una palabrita, porque estamos rodeados de esos términos que no entendemos. La invitación es a agarrar alguna de esas, a formar historias con las nuevas, a que la gente tenga un poco más de conciencia y de sensibilidad ante los términos que no entiende, pues la curiosidad de ir al diccionario a ver qué significan y poderlas adoptar en tu vida. En una de esas, yo ahí tengo 71, pero yo me dedico a eso. Igual hay gente que dice, pues, ya a mí con una o dos al año me sobra. Perfecto, ya tienes una o dos más que, con las que convivir. Y yo defiendo también la idea de que tu vocabulario te define y define cómo describes el mundo. Y a medida que tú tengas más palabras para definirlo, tu mundo se va ampliando. Claro. Entonces, es una manera también de demostrar quién eres y qué llevas dentro. Fíjate que yo estuve muy decepcionado de un concurso que se hizo hace varios años. Yo creo que hace como 10 años, 10, 11 años. Se buscó la palabra más bonita del español. Y me acuerdo que torpemente ganó amor. Porque yo decía, ¿qué palabra? Está padre, pero hay mil palabras. O sea, hay un millón. No un millón. Pero hay 10,000 mejores palabras que amor, desde mi punto de vista. Pero que era solo la palabra, ¿sabes? No el concepto, no lo que significa. Entonces, yo en aquel entonces me acuerdo que me descubrí hace 10 años que tengo un amor por las palabras con raíz árabe. Entonces, muy por ejemplo, buen punto. Mi palabra favorita de la vida es alhaja. Me encanta la palabra alhaja. ¿Por qué? No lo sé. Pero me encanta cómo se escribe, me encanta cómo se ve. Creo que está bien equilibrada, la J es para abajo, la LH es para arriba, la A cierra. La, me caes, o sea, muy bien, o sea, vaya, entonces, dije, qué bonita es estéticamente e incluso fonéticamente me parece hermosa, alhaja. Alhaja. O sea, dije, esa es la palabra. Entonces yo escribí un ensayo de por qué alhaja, evidentemente, creo que fue amor, segundo. Te llamaron ñoño, seguramente, pero me parece que es una manera muy simpática y muy interesante de ver una palabra que es más allá de lo que significan los trazos. Uh-huh. Es cómo suena, cómo se ve escrita la estética. Y lo que significa también. Y lo que significa también, pero entonces nos iríamos por mamá y amor, claro, que son las que siempre ganan. La mía es guácala, imagínate. Te encanta guácala. Me encantan las esdrújulas. Cuando conocí esa palabra en México, porque no es de España, es de México, guácala. Me encantaba. Entonces la decía a todas horas. Guácala. Aunque no tuviera nada que ver con el significado, decía guácala, qué divertido. Y la gente, ¿no? se descontroló un poco. Funderelele, que fue una de las mías, recientemente, porque yo la conocí hace poco esa palabra, se ha convertido en mi favorita, bueno, ahora con más razón que se convirtió en el título de mi libro, que tengo que decir que eso es una cuestión de planeta, de la editorial, porque yo, bien romántica, dije, avistamiento de palabras. No pasa. Pero me pasaba también que tenía el miedo de que nadie supiera cómo pedir este libro en las librerías. Claro. Porque nadie se acordara de la palabra, porque los libreros se quedan como de, ¿qué me estás hablando? Entonces, también me di a la tarea de ir a las librerías a pedir mi libro para que la primera vez que vieran esa cara de asombro de los libreros fuera conmigo y no con un cliente. Entonces era como, ¿quieren Funderelele? ¿Perdón? Funderelele, escríbelo, mira. Entonces yo espero que ya poco a poco sea una palabra menos desconocida, que dé menos miedo. A mí me hace bailar. El Funderelele me parece que tiene música y me parece que... Sí, tienes razón. Que es bonita y luego quedó en una portada además muy divertida, muy colorida y que espero que la gente pues se puede entusiasmar a conocer más de esas palabras. Estoy casi segura de que hay alguna palabra que no solamente implique un acto de tu vida. Por ejemplo, yo cuando encontré la palabra asurar, uh-huh, dije, asurar me pasa 4 veces a la semana en mi casa. Consiste en que tú dejas algo hirviendo en tu cocina, se consume el jugo y empieza a quemarse. Eso es asurar. Asurar. Claro. Y eso me pasa en una media muy alta en mi vida porque yo me pongo a trabajar, sigo y no me acuerdo de que dejé eso en el fuego y se consume el jugo de lo que estabas guisando y pues empieza a quemar. Entonces, más bien lo que me despierta es el olfato de algo, claro, quemado y voy corriendo.
entonces empiezan los gritos. Es un acto repetitivo y bastante frecuente en la casa, pero sí, sí son palabras. Está además puesto en orden contrario al alfabético. Muy bien. Me pareció que había que jugar con las palabras. Me encanta la idea. Me hubiera encantado encontrar una palabra con ñ, porque yo soy muy del planeta ñ, pero no es tan fácil. No ha llegado, ya llegará. No ha llegado, exacto. Ya llegará. No ha llegado, porque ya tengo otra listita que voy formando. Claro, desde que aquello se publicó, ya tengo más. Pues maravilloso. Esperemos que haya más. Laura, amamos lo que escribes, de verdad. Eres de las consentidas, tanto en Twitter como en este programa. Ahorita lo vamos a publicar a través de las redes sociales. Pero no sabes cómo te agradezco esta plática. La disfruté enormemente. Yo amo venir a visitarte, que además estás siempre muy ocupado, entonces hay que venir a verte a tu casa. Que es y, este, y me comprometo, de verdad, a mí me encantaría tener la posibilidad de hablar de Funderelele, de presentar el libro. Me encantaría. De verdad. No sabes lo que me encantaría. Ya estás ahí palomeado. Hagamos algo pronto. Me encanta la idea, me encanta lo que haces. Y gracias por estar por acá, Laura. Muchísimas gracias. Vivan las palabras. Vivan las palabras. Vamos a una pausa. Regresamos. Tenemos un par de recomendaciones para este fin de semana, o por lo menos de echar el ojo del cine mexicano. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ahí está. Gracias por sus comunicaciones a través de Twitter. Qué buenas conversaciones hemos tenido hoy. Qué distintas, pero también que cada uno con una profundidad de verdad y con una complejidad muy interesante, lo que sucede con las voces de los narcotraficantes y en otro contexto completamente distinto, la importancia de las palabras y de cómo alteran la vida de alguien. Vaya invitados. Gracias por sus comunicaciones. Y yo quería poner dos trailers. Ya me están diciendo que el tiempo se nos acaba, como siempre en la televisión. Pero quiero nada más recomendarles lo que viene, lo que es una de las grandes películas de este año. Se trata de la película Roma, de Alfonso Cuarón. No la he visto, la quiero ir a ver, por ahí la van a presentar en octubre, a ver si tengo la posibilidad de verla, me muero de ganas, pero por lo pronto la crítica, los que han trabajado en ella, los cercanos a Cuarón, dicen que es un trabajo como nunca se había visto en el cine mexicano. Así que bueno, esta semana se estrenó el tráiler y con esto cerramos esta semana. Le agradezco haber estado por acá, yo soy Javier Risco, esto fue La Nota Dura, nos vemos el próximo lunes 10:30 de la noche, pásela bien.